Oiga, amigo, una consultita. Dígame, diga. Oiga, ¿dónde podemos cortar pega? Ahí, al frente. ¿Al frente, pega? Ahí, está presidente. Yo estaba, pues. Muchas gracias, amigo. Vale. Gracias, amigo. Vamos, para frente, voy. Vete para acá. ¿Cómo no te han de llamar? ¿Estás seguro que no van a dar pega aquí? ¡Vámonos, mami! Mata de tierra ya han florido. Si estáis dejando pasar. Como agüita. Como agüiste el amor mío. No sé nada leer yo, pues. Yo tampoco le traigo nada, mucho en la lectura. Si me ¿qué vamos a hacer? ¡Ay, pero quiero los gachos, pues! ¡Ay, amigo! Oiga, amigazo, ¿qué es lo que dice ahí, oiga? Se recibe personal. ¿Aquí es la cuestión? ¿Aquí hay pega? ¡Muchas gracias, amigo! ¡Muchas gracias, amigazo! ¡Gracias, amigazo! ¡Puta! ¡Nos salvamos, pues! ¡Ya, permiso! ¡Pasemos al tiro! ¡Ya está, pues! ¿Qué me entendí? Y este cariño no tiene espera, no tiene espera. Si los que apenas vieron ya comprendieron este amor mío. Y vos, ¿cómo si? Bueno, señor Calvo, el problema está casi por solucionarse. La locaria va a estar en perfectas condiciones para el día de mañana. Sí. Hablamos, muchas gracias. Bueno, ¿y quiénes son ustedes? Este es el vitalicio, pues. Pues este es todo, pues. ¿Y en qué quiere trabajar el par de rotos? ¿Qué es lo que me dijo que era usted, oiga? El jefe de la obra. Eso mismo quiero trabajar yo, pues. Y este quiere ser mi ayudante, pues. Y siempre trabajo yo con este. ¿Qué se ha creído el par de rotos? Solo hay una pega que les puedo asignar. No es de jefe, pero es de mucha responsabilidad. Síganme. Bueno, ya que no hay otra cosa, tendremos que ir nomás. ¡Cámonos nomás! Mira que no hay que olvidar. Que uno se murió esperando y hasta un naranjo planté para tener azares de esperanzas, pero ya ni eso tendré. Bueno, pasa que el cuidador que tenía se enfermó, así que necesito uno urgente. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué vamos a hacer aquí, pues? Oiga, jefecito, oiga, pero tenemos un pequeñito problema. Aquí, o los dos o ninguno, porque andamos siempre juntos los dos, pues uno nos va a separar, pues. Sí, pues somos como hermanos, fiameses, ¿sí? Nosotros, pues. Sí, que tenemos que cantar los dos juntos, si no, no, nomás. Bueno, mejor los dos que ninguno. Lo que tienen que hacer es cuidar esta hermosa araucaria. ¿Cuál, oiga? ¿Cuál es la araucaria, oiga? ¿Qué cuestión es? Puta madre, la cuestión pa' grande, uy. ¿Hay que subirse allá arriba? No, hay que cuidarla. Ah, sí. ¿Pero qué tenemos que hacer hoy, cuidar esta cuestión, oiga? Pero esto es un puro árbol, harto fácil la pega, pues. Bueno, ¿les parece mucho trabajo? No, jefecito, no le haga nada a casa a este oso, oiga, sí. Esta habla pura tontera nomás. Póngale nomás, explique lo que tengo esta que hacer. Es una araucaria muy especial. Gracias a ella nos van a llamar Patrimonio de la Humanidad. Mañana van a venir a revisar el estado de esta araucaria y debe estar en perfectas condiciones para que sea nombrada patrimonio. Ahí está la cuestión, pues. Así que el trabajo que debemos lograr es aplicar cada media hora una ampolla vegetal para que esta araucaria esté en perfectas condiciones para mañana. Ya. ¿Vos entendiste? Sí, no, sí, pues sí, yo se pillo. Pónganlo aquí. Les dejo. Y... vamos a tomar un vinito, puta que hace frío. Puta que es paleteado. ¿Y esta cuestión cada media hora? Cada media hora, un poquito de esta manera. ¿Está un poquito? Media hora. ¡Ah! ¿No será mucho trabajo? No, está bien, jefe. ¿Puedo confiar en ustedes? No, sí. Araucaria. Pero es un puro árbol nomás, pues. Muy importante, así que ahora los dejo. Y no se olvide el parcito. Media hora. Cada media hora. Media hora. Sí, no. Los dejo nomás. Póngale nomás, jefe. Póngale. La cuestión que tenemos. Mira, cada media hora sale esta cuestión. Sí, pero es un puro árbol nomás, pues mira. Cállate callado, flojo, pero vio el ojo, pues, hombre. No te preocupes, ya, toma. Agárrate esta cuestión vos. Ya. Mira que yo voy a echar un poquito ahí, voy a echar una dormita por mierda aquí. No hay nadie. Yo aprovecho a descansar un poquito. Media hora más, le tenéis que echar la cuestión. No te la voy a olvidar, vos. Ay, pues siempre, si es la misma, pues, hombre. Cada vez que nos mandan a trabajar, vos te tiráis a dormir, yo tengo que hacer la pega. Déjate un ratito. Ya, échate ahí, para mí que vos andáis con el Marcelo tomando anoche, vos. Anda, guayo guasqueado.
Yo me... Bueno, nomás, yo me voy a quedar un ratito aquí. Vaya. Virgen del socorro, oh Virgen de bondad. Ya pasó la media hora. Habrá que sale el ungüento largo, pues. Ahí está la media. Ya está, pues. Joven, joven, venga. Una pregunta. Dígame. ¿Cuál es el árbol que va a ser declarado patrimonio cultural? Pero yo le digo, esta cuestión que está aquí, pues, este va a ser el árbol, oiga. Ah, linda la araucaria es esta, ¿o no? Mire, yo voy a llamarle al jefe porque él es más lenguado. Él entiende del tipo de estos árboles. ¡Jefe! Buenas tardes. Oiga, jefe, aquí la señorita anda buscando cuál es el árbol hoy que van a nombrar matrimonio mañana, ponga. ¡Ay! ¡Ay, para acá! Hola, señorita, ¿cómo estás? Oiga, gustazo conocerla. Mucho gusto, permíteme. Oiga, ¿cómo está? Hola. Aquí en Xépica saludamos de a dos, oiga, porque es la tradición del pueblo. Bueno, yo oiga, anduve en Europa y allá se saluda de arce, así que vete para allá vos, permiso. Es que ya se saluda así, pues, si vos que vos no llevo, por eso no sabes. Yo conozco hasta Lima nomás. Ahí. Bueno, aquí, señorita, este es el famoso arbolito que hay que cuidar, oiga. Muy bien, ¿y me podría sacar fotos después con él? Claro, sí, pues conmigo se saca fotos cuando quiera. Sí, cuando usted diga nomás vamos a sacarnos fotos. Ya. ¿Le gusta tomarte fotos con el sonquito? Sí, muchas. Además, yo he escuchado que hablan mucho de la araucaria, pues, entonces. Creo que esta araucaria mañana está de matrimonio, porque la nombran matrimonio mañana. ¿No será patrimonio? Eso es pues. Sí, es verdad que no me acuerdo, el jefe dijo algo que había que cuidar, algo así, pero da lo mismo, oiga. ¿Podríamos hacer algo ahora, pues, para? ¿Usted sabe harto de los árboles, oiga? Sí, pues. Oye, ¿por qué no lo explica? Porque lo que pasa es que nosotros de aquí de este árbol nos van a pasar a un bosque entero, vamos a tener que cuidar como 1 millón de árboles de estos mismos. Pero usted nos podría enseñar, para no tener algún error, porque estamos cuidando un puro arbolito y tenemos justo como media hora antes de venir a echarle este producto, que es muy importante. Vamos a dar una vuelta entonces, pues. Sí, ¿y a dónde podríamos conversar? Que tengo las patas medias congeladas aquí, oiga. A mí me contaron que hay un pub por ahí. Podríamos ir. Hay una pica. Hay un pub. Hay una pica. Una pica. Una pica. Un pub aquí, un pub. Sí, pues vamos. Ya está, vamos. Una vuelta. Ya está, vamos, por favor, nomás, pues. Vamos. La seguimos, póngale nomás. Póngale nomás. Póngale nomás, nosotros la seguimos. No, oye, tontonado. ¿Y cómo lo vamos a hacer para echarle la cuestión aquí? Bueno, si de ahí volvimos a la media hora, volví vos, yo me quedo con ella, tío. No, ¿sabéis qué más? Toma para acá. Echémoselo todo al tiro, hombre, y sumamos la hora, pues después, ¿para qué vamos a volver? Tenéis razón, hombre. ¡Déjate tirar agua, mércale! ¡Deja la cuestión ahí! ¡Mira! ¡Ay, de agoteo! ¡Ya vamos, que se nos va en la mina! ¡Ya vamos, tómate! Virgen del socorro, oh Virgen de bondad, en todas partes pasan y aquí no pasan más. Virgen del socorro, Virgen de la merced, pasen un trago luego que ya me muero de sed. ¿Qué tienes el trago que lo quieras dar? Tengo la lengua más seca que el que tú sabes. Oiga, Micaso, oiga, Oiga, ¿a dónde puedo ir a hacer un bailongo ahí? Ahí donde lo venito. ¿A dónde? Un poquito aquí, más abajo ahí. Aquí, no hay. ¿Qué acerca o no? Ay, ¿y hay que ponerle también, no? Bueno, buen copete. Bueno, ando medio mareado. ¡Ya estamos! ¡Vamos! ¡Ya, gracias, amigo! Permisito, amigo. Permiso, pues. Ahí está. Ahí está lo que está aquí.
compadre. Estamos en un país seco. Y no sé qué vamos a hacer con las viñas, compadre. Estamos recién a sacar, no lo han pagado todavía nosotros. La madre, pedimos un adelanto. Ya estamos. Bueno. ¿Ah? Pedimos un adelanto a un filidor. ¿Qué te ha rajado, Filo? Con Filo, ¿con qué se raja? Manos arriba, y un estado robado. ¿Qué me reí? Oiga, si este nunca tiene, oiga, si. No, no, ni aunque lo dé vuelta. No. No, siempre me la ¿Parece algo? A la señorita primero. Acuérdate que yo. Para empezar, una cañita de vino, por favor. ¿Qué? Uy, qué título es malo. A mí con harina, voy. Medio, medio. Luego viene con calmado. Sí, bueno. Bueno, compadre, con harina con calmado. Sí, harina con calmado. Porque está harto de virus, este pedo. Sí, este pedo. Disculpad. Mi amigo. Gracias, comadre. Algún día vamos a ser comadre. Oye, compadre, ¿por qué no me pasa para una pasadita? Sí, nosotros estamos a cargo de todo lo que es la plaza. ¿Están a cargo ustedes allá? Nosotros estamos a cargo de la plaza. Sí, pues. ¿Anda buscando pega, amigo? Sí, pues. Puta. Aquí está el encargado, calle. Vamos, todos arriba. Hoy día no me conseguí pega de jefe ahí. Le llama uno negro que hay ahí. Un gato negro, un gato blanco. No, gato negro. Gato negro es mejor. Mal, jefe. Yo que al tiro nomás que llega el jefe, pues. Esto es un ayudante. Así que, todos los ¿usted datos... ¿Usted necesita pega ahí? Sí. Necesitamos tontos que sean buenos para regar ahí, para que regar el pasto. ¿Eh? ¿Con bota? ¿Ah? No, con ojota, cancho. Ah, no, habría que con bota, le... No. Para ir nadando. No, con bota no, porque pisa mucho el pasto, pues, amigo. No, si tiene que... Con bota para seguir robándole. Negra, negra. ¿El de bota negra? ¿Qué nota que estoy, gracias a Dios? Señorita, por favor. Toma usted, no me tome la mano, es que yo me entusiasmo a ti. Espere, pues, compadre, espere nomás. Oye, compadre. Oye, ya tenemos que cuidar. A las 4 de la mañana. Te preocupes. De ahí vamos, temprano todavía. ¿Es temprano? Sí. Bueno, nomás. Póngale un menito, ¿cómo no le va a poner el pito? Una del maestro. ¿A dónde viste un maestro? Un maestro. Hay que firmarle pulpa, maestro. Casi como le haces, para que no se aconche. Para que no se aconche, no mal. Cabrón, el pito para el copa. Que somos cateadores, ¿no? Somos cateadores. Bigoteo. El bigoteo. El copa. ¿Tiene un menito? ¡Barajo! Ya me estoy aburriendo. Ya, pero espera un poquito, mi hijita de Dios, y ya vamos a bailar. Ya, dale, una canción de ahí. A mí me gustan las cabras que son buenas para chupar. Agarra, abuelo. ¿Ya vamos a bailar? Compadre, no le ponga mucho. Está mal, compadre, se vuelve loco. Ay, compadre. Mire, si va en el cachipulme, compadre. Incentivo. Ay, ya. Mire, compadre. Te manejo. Ya cambio, viejo. Aguarda, ya, compadre, vaya usted. Ahora sí, porque. Ay. Ay, compadre. Deja arreglarme un poco. Ahora sí. Meme. Ay, compadre. Cachaste, ¿no? El movimiento ese. Cachaste el movimiento, cachaste. Aprenda, amigo mío. No, ya aprenda, no. ¿Qué baile ese? Mira cómo se agarra la carita, que le da un besito. Estamos listos, gallo. Estamos listos aquí. Vos consíguete la tuya, porque ya estoy listo yo.
Tun. Póngale nomás, póngale. Mira, romántica. Arriba. Mañana buscamos otra. Saludos a todos, señores. No me cobre, don Cegua, no me cobre, don Cegua. A ver, se... Bueno, jefe, sí, aquí estoy, a punto de ver la Araucaria que debe estar perfecta en condición... Jefe, lo llamo al tiro. ¡Despierta, hombre! ¿Qué hicieron, par de bruto? Era echar líquido cada media hora. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Está todo seca la Araucaria. ¿Cuál Araucaria? ¿Cuál Araucaria? La que estaba cuidando líquido cada media hora. ¿Cómo se le fue a pasar? ¿Cuál Araucaria? ¿Cuál Araucaria? ¡Se van de aquí inmediatamente! ¡Fuera! ¡Ya, jefe, sí! ¡En todas partes! ¡Ah! Virgen del Socorro, Virgen de la Merced, pasen un trago luego que ya me muero de sed. ¿Qué tienes el trago que lo cuidan tanto? Tengo la lengua más seca que el desierto de Sahara, gancho. ¡Por razón te discare camello, vos flaco!